Hola a todos, un saludo. Vamos a comenzar con este tutorial de este lanzador de aplicaciones que se llama GenomePie. Es este. Si no se puede ver, pues bueno, ahorita vamos a ver los diferentes temas. Vamos a comenzar, esto es rápido. Así que bueno. Antes que nada tenemos que... voy a abrir un archivo de Gedit, que es donde tengo la instalación, los comandos y todo esto. Así que vamos a abrir primero una terminal. De acuerdo. A ver. Vamos a abrir una terminal. Déjame ver. De este lado. A ver, ¿dónde está? De una vez para usarlo, para que lo vayan viendo. ¿Cómo es esto? Terminal. Ahí está. Y bueno, se nos va a abrir una terminal. De acuerdo. Vamos a escribir estos comandos. Yo ya saben que se los dejo en la parte de abajo, en la parte de la descripción del video. Pero de todos modos, vamos a ponerlos aquí. Y está aquí, es sudo add diagonal apt diagonal repository. O sea, vamos a agregar repositorios. Y aquí está la dirección ppa://simons/chains bla 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 testing. Ajá, es algo de prueba. Bueno, después de que hagamos estos, añadir estos repositorios, lo siguiente es recargar los repositorios. Lo vamos a recargar con sudo apt apt-get-update. Y por último vamos a poner en la terminal de este, que es sudo apt-get-install-genompie. Se los dejo en la parte de abajo, ¿vale? Bueno, ya hecho esto, vamos a ir a donde dice en nuestro menú accesorios, y vamos a ir donde dice GenomePie. De acuerdo, le vamos a dar clic y ya está, nos va a salir este. Y en la parte de abajo, aquí donde tenemos las redes y todo esto, nos va a salir este que es así como un pastel, una rebanada de pastel, o como le quieran decir, pix o lo que sea. De hecho es, ahí está, ¿no? Entonces les va a salir esto, que es general. Y es son las opciones. Tenemos Beaver, que es Startup Login, Startup, que es para que inicie cuando se inicie el sistema. Yo se lo recomiendo. Para los que tengan problema de que de repente los efectos de Compis tienen conflictos con Avant y desaparecen las ventanas y todo esto, y se reinicia, bueno, pues quiten la barra de Avant. Yo lo voy a quitar en estos momentos para que ustedes la puedan ver. Ya no tengo nada, ninguna barra arriba ni abajo, y vamos a abrir cualquier aplicación que ustedes quieran con esto. De acuerdo, vamos a abrir, volver a abrir Avant. Y bueno, tenemos varias opciones. Está este de comenzar, dice startup and unlock. Cuando nosotros iniciamos, pues ya va a iniciar también. Show indicador, en la parte de abajo, la que les mencionaba, es el indicador. Entonces, si lo quitamos ya no lo va a mostrar, pero siempre déjenlo ahí. Dice abrir pasteles, o bueno, open pies and mouse. Eso quiere decir que donde está el mouse lo va a abrir. Si está acá arriba, lo va a abrir acá arriba. Si está acá, lo va a ver acá, o en el centro, o donde sea. ¿De acuerdo? Ahora, clic. Bueno, esto no lo hacemos caso. Y aquí está Global Scale, la escala, si lo queremos del doble del tamaño. Yo se lo recomiendo en el 1, porque por ejemplo este ya está enorme, pero bueno, es para que ustedes lo vean. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo voy a dejar aquí a incluso 89, lo pongo yo. Y tenemos varios temas. Por ejemplo, tenemos aquí uno que es el Glossy, que es este. Este es el Glossy, es uno chiquito. A mí me gusta bastante. También está uno elegante, dice aquí. Muy, muy austero, pero bastante elegante. También tenemos aquí el Opie, que de hecho este me gusta mucho también. Muy, muy bueno. Y bueno, así es esto. Tenemos el último, que es de Unity. Ustedes pueden irle cambiando. Y el de Unity es pues como el de Unity, ¿no? Así son cuadritos y también está muy bueno. Voy a dejar Unity. En ese es el tema, no nada que ver con la barra esa fea de Unity. Ahora, en esta parte de acá, este tutorial es básico. Si les gusta, hago la segunda parte más a fondo. Y bueno, aquí están los comandos de cómo lanzar. Por ejemplo, Control Alt más B, o sea,
todos estos presionas al mismo tiempo, lanza lo que son los marcadores, es decir, las carpetas. Entonces, control alt más B, tenemos acceso a nuestras carpetas, ¿de acuerdo? Videos, imágenes, música, todo hasta aquí, ¿no? Todo. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Tenemos window. Es decir, que tenemos nos va a sacar el control de las ventanas. En vez de hacerlo así con el clic en la parte de arriba, lo podemos hacer con control alt W. Entonces, control alt W. Y nos sale aquí maximizar, restaurar, cerrar, minimizar, escalar. Bueno, lo voy a poner minimizar. Y ahí está, ¿no? A ver, déjenme ver. Ahí está. Bueno, también tenemos multimedia, que es control WM. Y es para cuando estamos escuchando música, que ponemos, o cualquier cosa de multimedia. Es adelante o atrás o play o stop. ¿De acuerdo? Bueno. Aplicaciones es control alt A. Yo les dejo en la parte de abajo de todos modos. Aquí están las aplicaciones. Y bueno, también el de sesión, que es control alt Q, que es para apagar la máquina, para reiniciarla o para cerrar sesión. Y el menú completo, que es control alt espacio. Los presionan al mismo tiempo y les sale esto. Y este es el menú principal, ¿de acuerdo? Donde está el centro de software, accesorios y todas las carpetas de accesorios, ¿de acuerdo? Bueno, realmente es todo lo de la parte de aquí. Después, en el siguiente video, si ustedes lo quieren, podemos empezar a editar estos menús. Espero que les guste mucho esta aplicación. A mí me gusta bastante porque puedo agarrar y puedo cerrar esto sin ningún problema. Lo voy a cerrar. Vamos a poner este y vamos a abrir, a ver, en aplicaciones hay una, en herramientas de sistema, aquí está. Tenemos aquí instalador y vamos a abrir CairoDoc, ¿de acuerdo? Entonces me gusta bastante, me gustó mucho cómo quedó esto. Espero les guste. Y pues nada, ¿no? Ya estamos, si están viendo este video, ya está Genome 3, porque bueno, lo hice antes de que saliera Genome 3, a 5 días. Bueno, también funciona en Genome 3, yo creo. Si no, pues bueno, ya, pues de todos modos. Si les gustó, pulgar arriba, gracias a todos. Estamos en Facebook, les dejo ahí el enlace y todas las cosas, ya saben. Que viva la vida, en fin. Nos vemos hasta la próxima. Un saludo a todos los miembros de la comunidad de Centinela Nocturno. Visiten la página de Facebook, el canal de YouTube, vean los videos. Bueno, gracias, hasta la próxima.